camino de Molina de Aragón, por una carretera increíble. He pasado un puerto de 944 metros de altitud, no me acuerdo. Puerto Panizo, me parece que se llamaba. En Vid, pueblecito pequeño con su pequeño castillo. Una carretera de verdad espectacular. Volvemos a las rectas largas. Estamos en tierra de Castilla-La Mancha. Este pueblo se llama Tortuera. Bueno, ya me queda poquito. Me quedan unos 30 minutos para llegar a Molina de Aragón. Y de ahí a Torete, 18 kilómetros. Otra recta interminable. Vamos a darle caña. Estamos entrando en Molina de Aragón. Dentro de 400 metros, gira a la izquierda hacia carretera de Alcañiz, N211, indicaciones para Monreal del Campo, Teruel. El GPS me ha traído por aquí, decía que era la más corta. Bueno, el paisaje cambia totalmente de una zona a la otra. Ahora vamos por una carreterita local, dirección Torete, desde Molina de Aragón. Nos faltan 10 kilómetros para llegar. Río Gallo. Prosigamos. Aquí empieza lo bueno. Esta carretera, la primera vez que la cogí hace 25 o 30 años o más, era una carretera llena de baches, de agujeros. Eran las 2 de la mañana. Increíble. Veníamos de Madrid con un 127. Y llegamos. Y ahora con GPS, sin GPS, no sabemos ir a ningún sitio. Mira por dónde me ha traído hoy. Sin querer me ha traído por unos paisajes extraordinarios. Dirección Torete. Este es el cañón que le llaman la Virgen de la Hoz. Bueno, pues aquí estamos. Un ratito de coche, nada, un paseo, 5 horas y pico. Y ahora sí, ahora ya directo a Torete. Una pitada por si acaso viene alguno de frente. Como venga otro coche de frente, hay que echarse a un lado y cerrar los espejos. Estamos llegando. Ahí el cartel. Torete. Queda poquito ya. Vamos a cruzar el puente. Y ya quedan 4 o 5 curvas. Casas ya abandonadas. Muchos años. Derruidas totalmente. Torete. En plena naturaleza. Las primeras casas de Torete. 9 años después. Gira a la derecha hacia calle Horno. Luego llegarás a tu destino. Bueno, hemos llegado. Este es el ayuntamiento. Y aquí tenemos al señor alcalde, que viene a saludarnos y a darme la bienvenida. Señor alcalde, buenas tardes. Acabo de llegar. Cabo, dije, tío, pero ¿tiene usted, aquí? ¿Tiene usted alguna cervecita fresca? Sí, hay, y cava también fresquito. Cabo, en 10, qué huevazo tiene el tío, anda que... Vaya, bueno, vaya. ¿Qué vamos a comer ahora? Una, bueno, ¿algo a la plancha, un secretito ibérico o algo así, no? Alguna cosilla habrá por ahí, sí, un churrasco por ahí, sí. Pues venga, que bajo. Sí, tío. Bueno. ¿Y esta es la casa del señor alcalde? Qué bien, qué bonita ha quedado, ¿eh? Ha quedado bonita, ha quedado.